Alright guys, welcome back to my channel. My name is Nikki, for those of you who are new here, and for those of you who are not, welcome back. This is my mom, Martha, and she's actually never been on my channel. She's done a voiceover for me one time, like a my mom does my voiceover. I was actually really sick that time, so like I pre-filmed, and then she just like did the voiceover for me. It was really cute. But since it is still, I'm like right about to end, or it's right about to end, but since it is still Hispanic Heritage Month, in the US, I decided that we should do a video in Spanish. I know, like, I've gotten a lot of requests to continue to do videos in Spanish. Hablando de eso, this video, this part, debe estar en español. Español. Oh my God. 100% español. So, sorry. Entonces vamos a hacer un video de las dos. Hablando de nuestra cultura. Sí. Encontré una lista de preguntas que le debes preguntar a alguien de otro país. De otro país, sobre todo hispano. No, pero tú sabes, las respuestas van a ser de nuestro país y nuestras raíces y eso, entonces este es este video. Y obviamente aquí estamos, nos vamos a hacer maquillaje juntas y después de esto nos vamos a salir a tomar unas fotitos porque no sé dónde está, pero tenemos una perrita nueva. Tienen, tenemos, yo y mi esposo. Roxy, mi esposo y yo. Mi esposo y yo, tenemos Roxy. Mi esposo y yo. La perdí. ¿Es más necia? ¡Roxy! ¡Aquí está! Es chiquitica for now, porque es un... ¿Cómo se dice German Shepherd? Un pastor alemán. Un pastor alemán. Entonces, obviamente va a crecer... ¿Tiene 9 meses? No, ya 10. Ah, 10 meses. 10 semanas, no meses. La introducción al mundo. La presentación. La presentación. La presentación de Roxana. Al mundo. Ok, como está creciendo tan rápido, nos vamos a tomar unas fotos. Bueno, la primera pregunta, obviamente vas a comenzar a hacer maquillaje y todo. I'm trying to get my mirror to work porque no está funcionando este espejo. So, ¿me empiezo a maquillar? Sí, dale. ¿Cómo es el clima en tu país ahora mismo? El clima en Colombia varía demasiado porque Colombia, a pesar de ser un país relativamente pequeño comparado a los Estados Unidos, Colombia es más... Oh, relativamente con los Estados Unidos, sí, pero yo decía que no, Colombia no es pequeño, o sea, no es como Panamá ni nada de eso. En comparación con los Estados Unidos, porque recordemos esto, que los Estados Unidos es como varios países que se unieron, porque cada estado es casi del tamaño de un país si tú comparas con otros países en el mundo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, Colombia es más o menos del tamaño de Texas. Sí, es más o menos del tamaño del estado de Texas. Cuidado, pero esto se está... Ok, pero tenemos mucha variedad de clima porque tenemos cambio de clima por altitud. Pero de donde nosotros somos, Nicole y yo, se llama una ciudad que se llama Barranquilla. De ahí es Shakira, yo creo que tú has escuchado eso antes. Carlos Vives. Bueno, Sofía Carlos Vives es de la costa, pero no de ahí. No, de Barranquilla. Pero Sofía Vergara, Shakira. Hay otra persona súper famosa también. Sofía Vergara, Shakira. En todo caso, el clima en Barranquilla está en la costa norte de Colombia y el clima es caliente a toda hora. En cualquier etapa del año, en cualquier hora del año, el clima siempre es caliente. Entonces, sí, el clima es caliente. Pero si tú vas a 4 horas de Barranquilla, hay una montaña que tiene nieves perpetuas. O sea que si quieres ir a la nieve, simplemente tienes que subir la montaña 4 horitas y ahí estás riquito en el frío. Y, ok, ¿cuál es el festival más celebrado en tu país? Tenemos muchos, pero en Barranquilla tenemos el segundo mejor carnaval del mundo. Me prestan uno de sus huevos. El carnaval de Barranquilla es patrimonio intangible de la humanidad. Pero después de eso. Oh, después del carnaval. Sí, porque el carnaval es como en Barranquilla, pero sí, el carnaval país es en Barranquilla, pero en el país hay demasiadas. Por ejemplo, tenemos la Feria de las Flores, que es en Medellín. Ahí me corchaste porque yo no me sé todos los... No, digo que los más celebrados creo que debe ser como el Año Nuevo, la Navidad, el Día de las Velitas. Oh, sí, o sea, tú dices simplemente sí, o sea, nosotros tenemos muchas celebraciones, celebramos el Día de la Virgen del Carmen. Es que el país casi todo es católico. El país es católico, entonces celebramos mucho todas esas fiestas, todas esas fiestas católicas, celebramos casi todos los santos, pero hay unos que se celebran más que otros, como el que acabo de mencionar, que es el Día de la Virgen del Carmen, que es muy celebrado sobre todo en la costa.
de donde nosotros somos. Uy, esta es una pregunta como loaded, ¿cómo se dice eso? Cargada. Una pregunta cargada. Dice, ¿cómo, dice you guys, pero cómo el país ha manejado el racismo? Sí, pero el issue, lo que debe decir, el tema del racismo. Bueno. Yo pienso que es parecido a Cuba, que tiene como colorism. Sí, lo que pasa es que nosotros, de por sí, en Colombia, yo no voy a decir que no existe el racismo, porque eso sería mentir. En todas partes hay algo de racismo, pero no es tan enmarcado como aquí en los Estados Unidos. El racismo allá, o sea, yo personalmente no crecí sintiendo el racismo de ninguna especie. O sea, yo tenía amigos de todos los colores y sabores, y ellos tenían, sí, o sea, no se vivía ese el racismo, no. Más que todo allá, lo que se vive más que el racismo es la diferencia de clases sociales. Sí, es muy clasista la sociedad. Sí, la sociedad es clasista, más no racista, de por sí. Por lo menos, y eso lo tengo que decir muy aclarar, en la costa. Yo en Colombia solamente viví en la costa. Yo no viví en ninguna otra ciudad de la costa, así que tendría que hablar simplemente de mi ciudad. Tu experiencia. Correcto. ¿Qué piensas del sistema educativo en tu país? Me parece que es buenísimo. Sobre todo la educación primaria y secundaria es muy buena. Pero eso tiene que ser en escuelas privadas, ¿no? Porque, ¿no? En todas partes. Ahora, cuando quiero decir que es bueno, quiero decir que toda la educación, o sea, uno puede aspirar a tener una buena carrera si sales de una universidad privada o una universidad pública. Ahora está bien, como en todo el mundo, porque así lo es, hay universidades que son de mucho renombre, entonces obviamente te da mayor facilidad de conseguir un trabajo si sales de una universidad, por ejemplo, si aquí en los Estados Unidos, como Harvard, ¿verdad? Sí. Que una universidad pública. El colegio al que yo fui fue privado, y hasta que tú estuviste allá, tú fuiste a colegio privado, pero igual igual manera la educación es buenísima. Ajá. ¿Hay una manera única para saludar a los mayores de edad? Like, no mayores de edad, like, los... ¿Con respeto? Sí. Is there a unique way to greet elders in your community? No, sobre todo en nuestra tierra, en Barranquilla, nosotros somos muy... ¿Casuales? Muy casuales, sí, a todo el mundo. Obviamente, si uno quiere tratar a alguien con respeto, sí se le trata de usted, pero la mayoría de la persona simplemente se le trata de tú y simplemente tratar... El respeto yo pienso que no está simplemente en la cómo le llamas a las personas, sino en cómo las tratas. Claro, eso... Entonces no hay una forma especial en la que haya que tratar a los mayores. Una palabra o algo para tratar a los mayores, con tal que se les trate con respeto. Okay. ¿Qué consejo le darías a alguien viajando a tu país? ¿Qué consejo le darías a alguien que viaja a tu país? Haz la pregunta otra vez. No, dale. Oh, ok. Dale. Oh, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que viaja a tu país? No vayas a los lugares todos turísticos, yo digo, tú sabes, vete a lugares como más comunes, de verdad trata de... Y yo digo eso de todos los países que he ido, trata de hacer algo como común de la gente de ese país. Prueba toda la comida. Yo tengo ganas de ir otra vez este año y lo único que quiero hacer es visitar a mi familia y ir a comer con gusto, de todo. Las calorías no existen en vacaciones. Sí, la comida en Colombia es supremamente rica y muy variada, se consigue de todo, comemos por estar en la costa, hay muchos pescados y mariscos. Y es muy económica, entonces yo te diría que no te bajaras, si no conoces a alguien allá en Colombia, que consiguieras un hotel que no fuera necesariamente 5 estrellas, o que alquilaras un apartamento, y allá mismo se puede conseguir una persona que tú puedes hacer la compra y que te indiquen. La comida ya es muy económica, uno puede comer muy bien con muy poco dinero, entonces sería no andar solo. Como sí, todo, o sea, sí. no salgas solo. Cada país, cada estado, cada ciudad tiene sus cosas malas, sus partes feitas, entonces uno tiene que estar... Y yo cuando viajo a un país desconocido, yo siempre tengo, tú sabes, estoy muy vigilada de mis alrededores. Sí, vigilo mucho tus alrededores. Y eso siempre, hasta aquí, a donde yo vivo, lo mismo, tú sabes. No traje ninguna paleta. Oh, yo te traje, mira. Tengo esta de Blush, esta es de LA Girl Island Honey Palette, de okay.
rubor. The Hocus Pocus Palette. Yes. Para los que no saben, si están aquí en los Estados Unidos, estoy haciendo una raffle. Una rifa. Una rifa de una paleta de estas, de ColourPop y Hocus Pocus, porque estamos en la etapa de... En la época de Halloween. De Halloween. Entonces, dale. Y también tengo este que lo traje también, que es el Urban Decay Naked Heat. Este es mi dedo caribe, pero... Me encanta que hablas así con los... ¿Sabes qué? Si vamos a hablar así, te voy a decir lo que yo le diría a alguien que fuera a... Como decimos nosotros, no des papaya. ¿Qué significa? Eso quiere decir que no te pongas en peligro. O sea, si vas a, y eso no es solamente en Colombia. Eso te lo digo si vinieras de allá para acá. No te vayas a una zona que sabes que es mala. Leer mucho acerca de las áreas y las zonas. Y hoy en día con el sistema que tenemos de comunicación, que nosotros podemos saber de todos los países, pues yo le diría a cualquier persona que estudiara mucho la región a donde fuera. Y Barranquilla, en general, la gente es muy amigable. Así que yo pienso que no tendrías ningún problema si quieres visitar a Barranquilla. Barranquilla tiene dos ciudades cercanas, que son Santa Marta y Cartagena, que son unas ciudades... Cartagena es supremamente turística. Turística y fabulosa. O sea, vayan. Lo que le dirían, vayan, no se lo pierdan. Colombia es hermoso. Y Barranquilla es... ¿Y tú, cuál es tu plato de comida favorito, tu... Lo que sea, tú sabes, ¿qué te antoja más? Esto va a sonar súper cómico, pero nosotros, nuestra familia... ¿Dejé mi base? Tiene... ¿Te presto? No, aquí tengo. Nuestra familia, nosotros somos de ascendencia árabe, entonces, si fuera por mi cultura... Me fascina la comida árabe, quiero comer comida árabe cuando voy allá, pero comer un pescado allá es delicioso porque, como te digo, es fresco, es acabado de salir. Tenemos sí, si vas a la playa, por ejemplo, tú sabes, te cocinan el pescado ahí mismo, es delicioso, sí, es fresco. Si uno va a la playa, a cualquier parte, puedes comer comida deliciosa, mariscos, lo que quieras. Y Barranquilla está... bendecida porque tenemos el río y el mar. Entonces hay comida marítima y fluvial de la que quieras. Entonces, ¿y el postre? ¿Y de postre? De postre. No te digo las que... Las cocadas. Las cocadas que son cultura africana. Hacen muchos dulces a base de coco, de frutas, hay cocadas, hay una que se llama caballito que me fascina, que no es con coco, sino que lo hacen con la papaya verde, la rayan y le echan... La he probado. Sí, y le echan, ¿cómo se llama? Panela, que es el azúcar morena, y lo cocinan y es delicioso, absolutamente delicioso. ¿Cómo haces para maquillarte y hablar al mismo tiempo? Por Dios. Es difícil. ¿Qué tantas épocas tiene tu país? Por ejemplo, los Estados Unidos tiene las cuatro. Estaciones. No tenemos estaciones. Allá es lluvia con calor. Calor. Brisa con calor. Brisa con calor. Día soleado con calor. Sí. Ay, pero hombre, ¿por qué no se me ocurrió? Pero eso es en Barranquilla. Llévate un abanico. Sí, llévate un abanico. Pero eso es en Barranquilla porque por lo menos, por ejemplo, si vas a Bogotá, yo nunca he ido, pero por la elevación de la ciudad. Sí, yo estoy hablando... Casi yo voy a hablar todo de Barranquilla, exclusivamente de Barranquilla, porque en realidad, como quien dice, sí he ido a otras ciudades, he ido a Bogotá, he ido a Medellín, pero yo no he vivido en esas ciudades. Entonces, para mí es la experiencia de Barranquilla. Sí. Ajá. ¿Qué música escuchamos en Barranquilla? Bueno, de toda clase de música, primordialmente, obviamente, y culturalmente vamos a escuchar la música de nuestro país, que es la cumbia, el vallenato. Carlos Vives hizo que el vallenato fuera... Worldwide, baby. Sí, que el vallenato fuera algo mundial, pero... ¿Te acuerdas esa vez que estábamos en un thrift store y había un muchacho mexicano escuchando vallenato? Y yo se lo oí así como por los audífonos. Porque lo tenía duro. Yo me le acerqué y le dije, ¿tú estás escuchando vallenato? Y me dice, sí, a mí me encanta el vallenato. Y yo, oh my God, qué lindo. Me dio una felicidad. Pero ¿sabes qué? Karen Saraí, que está aquí en YouTube, tiene su canal aquí y ella fue a Colombia y ella, yo le veo sus stories en Instagram y siempre tiene, tiene música. A menudo tiene música de... Oh my God, un segundo. Del Joy.
Oh. It's crazy. Like, oh my God. It makes me so happy. Es que no podemos hablar de todo, porque déjame decirte una cosa que el Joe... Pero ella es mexicana. Sorry, I was trying to say that. El Joe es un cantante que no nació en Barranquilla, pero él adoraba a Barranquilla. Y como tiene una canción que dice, en Barranquilla me quedo. Exactamente. Tiene una canción que se llama así, en Barranquilla me quedo, y es el himno de Barranquilla, como quien dice. Uy, cuéntales esa historia del himno de Barranquilla. Y yo cómo estaba, ok, dale. Cuando Nikki era chiquitita, tendrías como unos 5 años, 5, 6. No, porque ya yo estaba, ya me estamos viviendo en Georgia y yo tenía los 7, por lo menos 9 o 10, digo yo. Sí, ok, bueno, la edad no importa, muy joven todavía. Siempre, para que ella hable el español que habla, yo siempre le hablé en español y siempre que estábamos en el carro escuchábamos música en español. O sea, yo no ponía radio local para nada. Yo no sabía lo que era la música americana, basically. Exactamente. De ahí que ella habla. Entonces, yo utilizaba las canciones... Como lección. Como lecciones. Entonces, yo le decía, por ejemplo, le decía, bueno, este es el himno de Barranquilla. Y le decía, esto que dice aquí significa esto. Y cuando dicen esto acá, significa esto. Entonces, pues ella se sabe el himno de Barranquilla, se sabe el himno de Colombia... Como quien dice, para darle experiencia cultural sobre nuestra tierra y nuestra idiosincrasia. Entonces, un día estoy yo, ella se estaba arreglando para ir al colegio y ella se está bañando y yo estoy arreglando las cosas afuera porque yo siempre la llevaba al colegio. Y cuando entro al baño, la encuentro. Y yo, ¿qué es eso? Nicole, ¿tú sabes lo que estás cantando? ¿Tú sabes lo que tú estás ahí tarareando? Y me dice, no, mami. Y yo le dije, tú estás tarareando el himno de Barranquilla. ¿Hay montañas o ríos grandes en tu país? Sí, sí hay. En la parte inferior de Colombia, donde está el Amazonas, hay una ciudad que se llama Leticia y eso está en todo el río Amazonas, que es el río más grande de América del Sur. Y Colombia tiene el río Magdalena, que también es un río muy grande, que desemboca precisamente en Barranquilla. ¿Cómo es el sistema de transportación en tu país? ¿Lo dije bien? De transporte. De transportes. Esto es buena práctica para mí. No es muy bueno, la verdad. Bueno, tengo que aclarar algo. Yo me vine hace mucho tiempo y las veces que he ido no he utilizado el sistema de transporte. Es más, nunca lo utilizaba. No quiero sonar... Bougie o que no, simplemente que afortunadamente, porque uno tiene que contar las bendiciones que uno tiene en la vida. Mi mamá siempre nos prestó transporte personal, o sea, nunca tuve la necesidad de utilizarlo. Cuando sí lo utilizaba era porque quería. No solo eso, pero también puedes mencionar que, por ejemplo, hay una infraestructura que, tú sabes, está muy avanzada, tiene sus calles y bridges. Oh, okay. Sí. Tiene toda la razón. El sistema de transporte público es otra cosa. Exacto, público. Pero nosotros tenemos carreteras que van perfectamente bien, que van a todas partes. En Barranquilla acaban de construir un puente nuevo, grandísimo. Sí, nosotros ya teníamos ese puente, es el puente Pumarejo, que une la ciudad de Barranquilla con la ciudad de Santa Marta y ahora hicieron el nuevo puente Pumarejo, que es espectacular. El último alcalde que tuvo Barranquilla fue un alcalde que le dio a la ciudad un empuje maravilloso, construyó cosas muy lindas y yo no he tenido la oportunidad de conocerlas porque nos hemos ido hace 3 años que no hemos ido, así que no, le debo la visita. Oh, ya hace 3 años, mi reina. Le debo la visita. Yo pienso todavía que esa visita era como ayer. Ayer, no fue ayer. ¿Cuántos idiomas hay en el país? El idioma de Colombia es el español y se habla así como lo hablo yo, pero en cada zona tiene un acento diferente, así como... Sí, tenemos un acento diferente. Hay gente que me dice, no, pero tú no eres de Colombia, porque la gente está acostumbrada... A los cachacos. Que creen que... No a los cachacos, sino a la gente sobre todo de Medellín, a los paisas. No sé por qué están acostumbrados que la gente de Colombia es solamente así. Viene del interior y habla así todo, pues muy muy así, pues cantadito, pues. Y yo tengo una tía que habla así, mi tía habla así, habla muy bonito porque ella vive en Medellín y es un hablado muy bonito, y así como aquí hay en los Estados Unidos hay diferentes acentos. Sí, por ejemplo, nosotros vivimos en la parte sur oeste sí de los Estados Unidos y aquí tienen un hablado muy
Un slang ese Cantadito, southern. sí, el cantado sureño de aquí es muy. La gente de Texas habla La diferente, la gente de Nueva gente. York habla diferente. Sí, entonces, sí, Cada nosotros país también. tiene su habla diferente. Nosotros también tenemos nuestro lado Pues, diferente. su región. ¿Cómo son las bodas en tu país? ¿Cómo están celebradas? Se celebran lo mismo que aquí, con ya sea católico o cristiano, las mismas culturas, en la misma cultura en realidad, no hay nada Yo no que. veo nada diferente, la verdad. Yo pienso que hay como más, bodas en iglesia. Sí, por aquello de la cultura Pero casi lo mismo. de la religión católica. ¿Cómo se dice hola en tu lengua nativa? Hola. No, pero tú sabes, en Cuba dicen que hola. Sí, no, En México nosotros decimos. dicen. ¿Qué Bueno, decimos nosotros decimos. ¿Qué hubo? nosotros? ¿Qué hubo? ¿Es ¿Qué hubo? qué Es qué hubo? hubo, qué hubo, ¿Qué qué hubo. hubo? Decimos. Hola. Hola. Y obviamente, si ustedes tienen preguntas, ponlas en la descripción, abajo de la descripción. Ay, sí, me encantaría. Yo las contesto. Yo me meto ahí y las contesto. Ella siempre se ve mi video y ahí está siempre. Sí. Metida en la sección. ¿Cómo voy? Divina. Divina. Oye, estás muy adelantada. Barranquilla. Colombia es lo mismo que aquí. Es la misma cosa. La gente. Y tenemos comida rápida, tenemos todos los restaurantes, chain. ¿Cómo se dice chain? Restaurantes de cadena, ya hay McDonald's. Nosotros estamos muy internacionalizados, Sí. la verdad. O Y sea, los moles allá son una cosa espectacular. sí, me atrevo a decir que son más bonitos que los de aquí. Uy, sí. Sorry. Sí, los moles allá son divinos y se encuentra de todo. Allá gusta mucho la cultura americana. La mayoría de las personas que se han educado, que han tenido educación superior, hablan inglés. Mis sobrinos hablan inglés. A veces yo me atasco en español y yo digo, oye Nati, ¿cómo se dice esta palabra en español? Y yo la llamo y le pregunto y me la sabe decir así. Sí, inmediatamente. ¿A ti te parece que voy adelantada? Porque yo primero Estás de los me ojos. hice los ojos, sí. Son las cosas más famosas exportadas del país. Exportaciones. A ver, las esmeraldas, las mujeres, Las flores. las flores. Yo no Si sé vas si a Publix ustedes, o sí, whatever, en todas partes, sí tienen va. el tiquete que dice Made in Colombia. Sí, flores de Mira. Colombia. Tenemos una cantidad de flores diferentes, pero más que todo las rosas exportan de todos los colores. Tyler siempre que me compra flores que son de Colombia. El Me café. parece lo más lindo. Sí, el café creo que es el número uno. Hay una marca de café que es muy famosa que se llama Juan Valdez, pero a nosotros nos gusta el café Colcafé y el café Nescafé también. Y el café Sello Rojo, que es un café delicioso. Nosotros allá, el café que se toma generalmente en nuestra tierra, le decimos es un tinto. Tinto. Y es un tinto porque es más Es un fuerte. expreso. Sí, es un expreso, es como un expreso, exactamente. Es más fuerte que el café americano normal. Y se toma como así. Es como un tinto cubano Es entre el parecido. cubano y el americano. Es en la mitad, es como un expreso. Es muy rico y no se le echa mucho azúcar. Bueno, la gente se lo toma como quiera. O sea, le puedes echar leche, te lo puedes echar como quieras. Pero el Y también un tinto, café con tinto, leche. el tinto, tinto simplemente es o negro o con azúcar. Y hay un dicho que es no me acuerdo de qué comercial que dice: seamos amigos, tomémonos un tinto. Qué lindo. Sí. Mi mamá se sabe todas las propagandas de allá. Sí. De. ¿Puedo decir una? No, no me acuerdo. En este momento no me acuerdo. Yo sí me puedo acordar, yo sí me ¿Te acuerdo. acuerdas de lo que te llamaron para decirte el otro día? El de la aspirina. Ay, Oh, ay, Dios mío, el otro día me acordé de una que era tan vieja, tan vieja, tan vieja, de un jabón. No sé qué más preguntar. Oh my God, estoy moviendo eso otra vez. Sorry. Ay, en Colombia se escucha mucho la música americana, o sea, Oh, yeah. yo crecí escuchando música Madonna, de Madonna, de Michael Jackson, todo lo que se usaba aquí, se usaba allá. Y allá lo que se llaman aquí los clubs, allá se le dice la discoteca. Ahora también se le dice club, pero antes, en mi época, yo estoy viejita, yo tengo 50 años. Entonces, Okay, me tengo que hacer los labios porque I look crazy.
cuando yo estaba joven, nosotros íbamos a la discoteca. Y lo que se oía allá era música americana. Mi cultura en realidad también está muy mezclada porque tuve la fortuna y al mismo tiempo el dolor grande de que mi hermana le dio cáncer. O sea, fue un golpe fuertísimo. Mi hermana está viva, pero mi mamá decidió que el mejor lugar para que la pudieran curar fue aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando yo tenía 8 años y ella tenía 14, nos vinimos a Texas, a Houston, Texas, y ahí fue donde curaron a mi hermana. Entonces, me vi forzada a aprender inglés. Entonces, cuando yo quise regresar a Colombia, porque Nicole nació en Colombia, el papá biológico. I'm getting very emotional. El papá biológico de Nicole es de Valledupar. Hola, José Guillermo. Somos muy amigos. Y si te pones a llorar, me voy a poner a llorar. Entonces, me hiciste caer, o sea, que se me saliera la historia completamente. Bueno, ¿por dónde iba? ¿Qué era lo que estaba diciendo yo? Se me olvidó. Que tus culturas están muy mezcladas. Sí, la cultura está muy mezclada. Entonces, cuando yo me fui nuevamente para allá, para Colombia, yo la verdad, yo no pensé que íbamos a volver a regresar acá. Terminamos regresando por cosas del destino. Nosotros somos, a mí me gusta decir esto con mucho orgullo, yo me volví legal en los Estados Unidos por mis propios medios. Yo ahora estoy casada con Un gringo. un gringo, mi querido Greg Robertson, que lo adoro. Y él, o sea, cuando él y yo nos conocimos, ya nosotros éramos ciudadanas americanas. O estábamos Está a punto. Él pudo ir a la Sí, ceremonia. Fue ese primer año que nosotros nos Oye, te conocimos. quedaron muy lindas las cejas. Yo Esta necesito está muy larguita. Que me regales eso. Te lo doy. Ya. ¿Ya? Sí, es que yo siempre después me las acomodo, mira. Te lo doy, claro. No, no me lo tienes que dar. No, yo me compro uno nuevo. Yo tengo. Dame, toma, toma. You don't buy anything here. Esa es la ventaja de tener una hija que hace maquillaje. ¿Le Yo gusta? tengo Se lo tanto. doy. Bueno, vamos a tener un poco de historia, Patri. Mis amigas iban a mi casa que yo las maquillara cuando yo tenía la edad de 15, 16 años que comenzamos a salir a Sí, a mí bailar. me gusta maquillarme. Por mi mamá, ella se maquillaba full todos los días. Yo te veía, tú sabes, Siempre maquillándome. divina, and just Y ya, groovy. yo me he dejado, la verdad, pero lo voy a volver a lo que pasa es que ahora mismo no estoy trabajando. Y la verdad es que uno para maquillarse solamente para estar en la casa a Yo veces. tampoco me maquillo todos los días, yo me maquillo es para esto, de verdad. ¿Sí? Porque, y más ahora que estoy en cuarentena. Sí, la cuarentena, yo pienso que todo el mundo ha dejado de maquillarse porque ya uno no sale tanto a la calle. Hay que darle frescura a la cara. Está gustando este labial como más oscurito para la época. Sí, se te ve lindo. ¿Cómo era tu juventud en Colombia? Espectacular. Mi mamá, una mujer emprendedora, mamá siempre estuvo pendiente de que nosotros tuviéramos todo lo que necesitáramos y más. Bueno, eran otros tiempos, éramos muy libres. Era de salir a jugar a la calle, a correr. El patio de nuestra casa tenía árboles frutales. Eso es algo que no entiendo de los Estados Unidos. If somebody is watching this que ha vivido aquí toda la vida, please explain to me. Like, dame una razón. No entiendo por qué es que aquí en los Estados Unidos no hay árboles por todas partes que rinden fruta. No No sé. entiendo. Allá hay mango, Sí, ciruela, allá en limón. todos los patios, si tienes un pedacito de tierra y hay patio, estamos sembrando cosas frutales. En el Y patio aquí de mi no. casa teníamos mango, papaya, limón, naranja. Hay una fruta que se llama níspero, que es deliciosa, que es algo así como una, ¿cómo se llama eso? Como una, Aquí la brocha. ¿qué brocha esta? Bueno, ya yo me voy de fiesta. Okay, vamos a regresar cuando ya yo me termine de maquillar porque obviamente estoy reatrasada. Bueno, ya terminamos el maquillaje y estamos en el final del video. Nos vamos a ir a tomar unas fotos. Y cuando ya las tenga listas, las voy a publicar aquí también. Y también las voy a tener en mi Instagram si las quieren ver. Mi nombre en Instagram es Glowniki, lo mismo que aquí en YouTube. Aquí lo voy a poner si quieren ver las fotos. Y nada, gracias por estar con nosotras en este video. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo ya. Y los veré en mi próximo video. ¡Chao! Gracias.